efectúan 10 millones de operaciones en el mismo tiempo. Vale decir, son 10.000 veces más rápidos. También hay grandes diferencias en el consumo de energía. Esta máquina pionera que se guarda en un museo de Washington, D.C. en Estados Unidos, cuando era encendida, bajaba la intensidad de la luz en las calles y casas cercanas. Hoy, los computadores portátiles pueden funcionar con pequeñas pilas de linterna. Y, por supuesto, también disminuyeron los precios. Este primer computador costaba el equivalente a 10 automóviles Rolls-Royce. Hoy, un modelo portátil vale lo mismo que una bicicleta. Todo esto lo ha hecho posible el chip, el cual es fabricado de silicio, un metaloide muy abundante en la corteza terrestre. Regularmente se extrae de la arena, pero es necesario procesarlo para que quede en condiciones químicamente puras. Ahora vemos un trozo de silicio ya elaborado. De aquí se cortan posteriormente lonjas para fabricar los chips. A raíz del uso en la industria computacional, el valor de esta materia prima es 7 veces superior al precio del oro. En la ciudad de Freiburg, en el sur de Alemania, se encuentra Intermetall, la industria electrónica que fabrica mayor cantidad de chips en Europa. Pese a su reducido tamaño, la producción no es nada de simple. Desde que un cliente encarga un chip hasta que puede ser colocado en un computador, transcurre alrededor de un año. Todos los circuitos y componentes que tiene el gráfico que hay a mis espaldas están integrados en esta diminuta pieza que es 400 veces más pequeña. Por eso, el diseño y desarrollo de los chips es un trabajo paciente y delicado, que requiere la participación de muchos expertos y de una avanzada tecnología. Los especialistas diseñan los chips con la ayuda de computadores. Así pueden ir viendo y estudiando bien el recorrido que seguirá cada una de las líneas de un circuito. Después, en la realidad, cada una de estas líneas será 20 veces más pequeña que un cabello humano. Hasta hace 20 años, los circuitos electrónicos eran construidos con miles de válvulas y transistores separados. La cantidad de componentes que antes habría ocupado una sala completa, hoy es integrada en una superficie más pequeña que una estampilla. Los expertos deben diseñar cada chip de acuerdo al uso que se le va a dar. Uno podrá ser empleado en una calculadora, otro en un televisor y otro en la cabina de comando de una nave espacial. Cuando el chip esté en funcionamiento, la corriente circulará por él a la velocidad de la luz. Esto significa 300.000 kilómetros por segundo. Por eso, cuando presionamos los botones de una calculadora, esta hace una suma o una resta en menos tiempo que un pestañeo. De allí que la velocidad de estos circuitos se mide en nanosegundos, cada uno de los cuales equivale a la milésima parte de una millonésima de segundo. Una vez que los diseñadores concluyen su tarea, recién comienza la producción de un chip. La fabricación de chips es un proceso de gran precisión tecnológica y también requiere rigurosas medidas de protección ambiental. Todas las personas que trabajan en esta planta, como asimismo quienes ingresan excepcionalmente como nosotros, deben llevar calzado y vestimenta especiales para proteger los pies, la ropa de calle y el pelo. Estas exigentes normas persiguen evitar al máximo la contaminación, pues cualquier partícula extraña puede dañar los diminutos chips. Por lo mismo, en esta sala, filtros especiales están renovando el aire permanentemente. El tamaño de los circuitos es tan pequeño que casi la totalidad del trabajo es automatizado. Ningún ser humano podría hacer una labor como esta con tanta rapidez y exactitud. El impacto del chip deriva justamente de su tamaño. Por ser pequeño, es barato, y esto es lo que ha hecho bajar en forma extraordinaria el costo de los computadores, con lo cual se masificó su uso a través de todo el mundo.
Al ser diminuto, el chip también es rápido, ya que los mensajes electrónicos no deben recorrer grandes distancias, lo que se traduce en una mayor confiabilidad de los equipos. Además, los progresos en este campo son realmente notables. En los años 60, podían colocarse 10 transistores en un chip. Hoy día, ya es posible poner 500.000 de componentes en cada uno de ellos. Esto es lo que ha permitido aumentar la capacidad de los computadores y disminuir considerablemente su tamaño. El avance más espectacular en tal sentido fue la creación del microprocesador, un tipo de chip que puede contener, en una pulgada, todas las funciones de un computador clásico de hace algunos años. En síntesis, el chip es la gran revolución de una de las tecnologías vitales en el mundo de hoy, la microelectrónica. Y no solo ha miniaturizado y puesto al alcance de la mayoría los computadores, sino también otros productos de consumo masivo, como las calculadoras, radios y televisores, que, gracias a los chips, tienen actualmente la perfección que todos conocemos. La miniaturización de los equipos fue el paso definitivo para que los computadores entraran a la más amplia variedad de industrias, oficinas, establecimientos de enseñanza e incluso los hogares. Por eso hoy, las grandes compañías invierten importantes recursos y esfuerzos en el desarrollo de pequeñas unidades. Aquí vemos, por ejemplo, una de las principales plantas de IBM en el mundo, dedicada exclusivamente a la fabricación de computadores personales. Esta compañía, que es líder en su campo, controla más de la mitad del mercado de grandes computadores en todo el orbe. Durante décadas, esa línea de trabajo fue su único objetivo. Sin embargo, desde hace 3 años, comenzó a fabricar también estas pequeñas unidades. Y ello se debe al boom de ventas de computadores personales. El año 1980, en el mundo, se compraron alrededor de 2 millones. Sin embargo, a fines de 1984, la cifra se había multiplicado 10 veces. Y los expertos estiman que la demanda seguirá creciendo. La velocidad de trabajo en esta planta, ubicada en la ciudad de Boca Ratón, Estados Unidos, es el mejor índice de las ventas actuales en este campo. De aquí sale un computador terminado cada 10 segundos. Hace 4 años, en Norteamérica, había poco más de 20 industrias que fabricaban computadores personales. Hoy, el número sube de 100. Los sistemas de computadores personales cuestan entre $1,000 y $6,000. Y, así como sus ventas se duplican cada año, sus costos se abaratan cada vez más. Por eso, con una gran rapidez, crece el número de equipos en todos los campos del trabajo. Y los avances son extraordinarios. En 1980, unos 10 millones de personas en Estados Unidos tenían en sus oficinas pequeños terminales como los que ahora vemos. Aquí, las cartas e informes, por ejemplo, pueden ser introducidos a las máquinas a una velocidad de 3 páginas por minuto. Luego, es posible transmitir los textos a cualquier lugar del mundo vía satélite. En la próxima década, se calcula que 7 de cada 10 computadores estarán en las casas. Esto permitirá hacer en el hogar diversas labores hasta ahora privativas de los centros de trabajo. O bien, existirá la posibilidad de comunicarse al instante con un banco de datos en Europa o en Estados Unidos. Los niños crecerán en un medio ambiente distinto al de hoy. Para ellos, los computadores serán tan corrientes como fueron para nosotros los aparatos de radio. Y sus juegos van a ser también muy diferentes a los de hace unos cuantos años. Pero los computadores no solo servirán para jugar, también van a ser una poderosa herramienta educacional. Esa es la A. Y otra M para que escriba mi mamá. Eso. Y la última. Ya. Mira, mira qué lindo. Escribir. To read.
leer, to eat, comer. En Santiago de Chile ya hay más de 30 colegios que han incorporado computadores a sus actividades educativas regulares. En la mayoría de los casos, todavía se trata de experiencias recientes en las cuales tanto alumnos como maestros están aprendiendo a usar la nueva técnica. Para los niños, el computador es muy atractivo porque permite desarrollar sus intereses de exploración y conocimiento. Las posibilidades que otorga de corregir y optar por distintas alternativas para resolver un problema también significan un incentivo. Todo esto es muy novedoso para los alumnos y hace posible aprender jugando o jugar a aprender. Este colegio de enseñanza básica y media tiene un interesante trabajo con el uso de computadores. Quizá el uso que se le ha dado en el extranjero y en nuestro país es usarlo como instrumento para enseñarle a los niños programación, es decir, instruir a la máquina mediante pasos discretos para que haga una función, un dibujo, calcule una fórmula, haga un experimento, etc. El uso más generalizado que se le está dando ahora es como procesador de palabras o editor de texto, es decir, como una herramienta que ayuda a la redacción a corregir. Los otros usos que se le están dando es para apoyo de materia. Si uno quiere, por ejemplo, perfeccionar los verbos en inglés, en alemán, en francés, ejercitarse más en determinados problemas aritméticos, de gramática, aprenderse los símbolos químicos, es decir, como una máquina que ejercita. Y otro de los usos que se le está dando, quizás el más poderoso, pero aún es restringido, porque son programas difíciles de construir, es simulación, es decir, hacer una especie de experimento en la pantalla y que uno sea el experimentador. En física, por ejemplo, uno puede simular las condiciones de que estaría orbitando el transbordador espacial. Ese tipo de experimento, que sería caro o imposible realizar, se podría hacer en el computador. Otro, podríamos simular el crecimiento de un bosque, por ejemplo, a través de muchas generaciones y ver cuáles serían los efectos del viento, de la erosión, de fertilizantes. En ciencias sociales podríamos simular cuáles fueron las condiciones de tal hecho histórico, Revolución Francesa, por qué cierta ausencia o carencia de alimentos provocó tal disrupción social, etcétera, etcétera. Si un niño pide un computador y los padres pueden comprárselo, ¿usted recomendaría que lo hicieran? Yo le preguntaría para qué la necesita, porque si es por una moda, porque los papás de los otros niños lo tienen, creo que es una muy débil razón para comprarle un computador para la familia. En Estados Unidos, que es donde hay más computadores, la mitad de los computadores en los hogares se usan para fines educacionales. No tendría ningún sentido usar un computador para llevar la receta de cocina a la casa, porque probablemente no son tantas y sería un poco complicado usarlo. Pero como herramienta de aprendizaje, si va a apoyar al niño en sus tareas, en aprender, en superar algunos problemas que puede tener, por ejemplo, algo tan trivial que sería un uso muy limitado, aprenderse las tablas o los verbos irregulares, puede ser una gran herramienta. En general despierta mucho interés en los niños y yo creo que le daría el consejo de que explorara esa mamá con otros padres, con otros niños del colegio o del barrio y viera qué uso le están dando antes de comprarlo. Esa es la mejor información que puede tener. Hay casos especiales en que la computación puede ser un valioso estímulo e instrumento adicional para aprender. Así ocurrió con Alejandro, de 10 años de edad, quien sufre una enfermedad neuromuscular. El problema afecta gran parte de su cuerpo y compromete de forma importante incluso sus manos, a raíz de lo cual ni siquiera puede usar el teclado del computador. Sin embargo, a través de terminales parecidos a los que tienen los juegos electrónicos, opera el equipo. Así ha sido posible para él estudiar igual que sus compañeros. El interés por estas clases prácticas y su habilidad matemática lo convirtieron en el mejor alumno del curso. Y su motivación es tan grande que, cuando termina la enseñanza media, quiere seguir la carrera de ingeniería en computación. Hacer un mapa es un trabajo lento y complejo
y debe realizar un equipo de especialistas. Fotografías aéreas de la zona, como asimismo estudios y mediciones técnicas en terreno, constituyen las tareas iniciales. Así se obtienen los datos básicos para después trasladarlos a una carta geográfica. En todas estas labores es fundamental la exactitud y la fiel interpretación de todos los puntos y lugares de referencia, tales como puentes, ríos, cerros o caminos. Tradicionalmente, desde que los expertos comienzan a hacer un mapa hasta que se encuentra terminado, transcurren alrededor de 9 meses. Sin embargo, este tiempo puede acortarse en gran medida ahora con la ayuda de la computación. El Instituto Geográfico Militar, que produce todos los mapas de Chile, emplea en la actualidad esta nueva tecnología. Con su extraordinaria velocidad de trabajo, los computadores efectúan rápidamente los innumerables cálculos que es necesario hacer para confeccionar mapas y planos. Además, los equipos electrónicos almacenan en su memoria una gran cantidad de datos que serán imprescindibles en las cartas geográficas del futuro. Por ejemplo, basta presionar un par de teclas para que aparezcan en una pantalla todas las informaciones de interés de una ciudad como San Felipe. El computador no solo entrega los datos habituales de los mapas, sino también la cantidad de casas o construcciones que hay en cada calle, el número y ubicación de grifos de agua para incendios o postes de alumbrado público. Y si aún se quiere saber más, es posible conseguir el nombre de los propietarios de cada una de las viviendas y su teléfono. Vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Chuquicamata, el mineral de cobre a tajo abierto más grande del mundo, está ubicado en el norte de Chile, a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en los faldeos de la cordillera de los Andes. Por estas vías serpentinas avanzan sin tregua, día y noche, gigantescos camiones y grúas que recogen el mineral. El ambiente es caluroso y esporádicamente se llena de nubes de polvo. Sin embargo, en el interior de este edificio, la temperatura se mantiene controlada y el aire que se respira es mucho más limpio. Aquí funciona el computador más grande de Chile, que es el cerebro del yacimiento de Chuquicamata. Este computador puede cumplir 4 millones de instrucciones por segundo. La velocidad de cálculo es tan alta que para mantener los equipos a una temperatura adecuada, deben enfriarse por agua y no por aire, como la mayoría de las máquinas electrónicas. El sistema de refrigeración, en este caso, usa una gran cantidad de mangueras que distribuyen el agua dentro del computador, tal como la sangre corre por nuestras arterias. Sin embargo, este enfriamiento no es suficiente. Por ello, los circuitos más delicados e importantes se cubren con una capa de helio. Este gas, que es muy frío, mantiene una temperatura constante de 22 grados Celsius. El trabajo de este computador incluye desde la explosión de todos los días, que remueve 450 toneladas de mineral, hasta los sueldos de las 10.000 personas que laboran en Chuquicamata. Toda la información se guarda en 25.000 rollos magnéticos que contienen los datos de producción nacional de cobre, las variaciones de precio del metal en el mundo, los proyectos para los próximos años y también las reservas de este mineral. Para tener una idea de la enorme capacidad de almacenamiento o memoria de estas cintas, basta decir que solamente en una de ellas se podría archivar por completo las guías telefónicas de todas las ciudades de Chile. El material que aquí se conserva es tan valioso que se adoptan las más extremas medidas de seguridad. Por ejemplo, las cintas se guardan en bóvedas con doble puerta a prueba de agua y fuego. Además,
En esta sala existen, tanto en el techo como bajo el piso, dispositivos que detectan humo y, en caso de incendio, lanzan un chorro de halón, un gas que quema rápidamente el oxígeno y así evita la combustión. La eficiencia de este sistema de seguridad es impresionante. Si alguna persona, en condiciones de emergencia, tratara de prender un fósforo, sería imposible hacerlo, pero tampoco tendría suficiente oxígeno para respirar. Los computadores de Chuquicamata mantienen una vigilancia permanente sobre todas las actividades del yacimiento. Una de cada tres personas que aquí labora está vinculada de alguna manera con la computación. Los geólogos, por ejemplo, estudian las reservas de cobre que tiene el mineral y sus posibilidades de extracción para los años que vienen. Actualmente, el fondo de la mina se encuentra más o menos a 500 metros de profundidad. En ese lugar se explora el suelo rocoso para detectar la existencia de nuevas vetas del metal. Según los expertos, todavía se puede excavar otros 500 metros para seguir sacando cobre. En todo caso, en esa labor demorarán unos 25 años. Un estudio del mineral que antes lo hacía un equipo de especialistas durante 6 meses, lo puede realizar ahora un ingeniero en solo 6 semanas con la ayuda del computador. El cobre, principal producto de exportación de Chile, es un recurso de gran importancia para la economía mundial, ya que se emplea en gran cantidad de industrias, tales como las fábricas de aviones, de ferrocarriles, de automóviles y, por supuesto, en las comunicaciones. Sin embargo, ahora tiene un nuevo competidor, que aparece como resultado de investigaciones científicas y tecnológicas. Este conjunto de alambres de cobre puede transportar 150 llamados telefónicos simultáneamente. Sin embargo, este fino cable de vidrio tiene una capacidad casi 70 veces mayor. Puede transmitir 10.000 llamados telefónicos. Es la última revolución en la materia y se llama fibra óptica. Este es el centro de investigaciones de Philips en Holanda, donde se encuentra la sede principal de dicha compañía. Aquí se está usando en forma experimental la fibra óptica en conjunto con la computación para desarrollar los equipos electrónicos del futuro. El tubo de fibra óptica tiene muchas ventajas sobre los métodos tradicionales de transmisiones. En primer lugar, es un material muy barato, ya que se obtiene de arena común y corriente. En segundo lugar, transmite las señales a través de un rayo láser que viaja por el interior de este tubo a la velocidad de la luz y con mínima interferencia. Además, al ser tan delgado, podemos instalar más cables en menor espacio. Todo esto permite mejorar notablemente la calidad de los servicios. Nosotros, por ejemplo, estamos diseñando un modelo de centro de servicios para el hogar. A él se podrán conectar todas las casas de una ciudad para recibir programas de televisión, radio y todas las comunicaciones que sean necesarias con gran rapidez, eficiencia y posibilidades de seleccionar lo que cada persona quiere. Y todo esto irá a través de un solo conducto de fibra óptica. El matrimonio entre la fibra óptica y la computación anuncia espectaculares novedades en el mundo de la electrónica. En varias capitales de Norteamérica y Europa ya se están reemplazando las líneas telefónicas de cobre por estas diminutas redes de fibra de vidrio. Pero los cambios más impactantes no ocurrirán en la calle, sino en los hogares. Aquí vemos lo que podría ser una sala de estar en nuestra casa el año 1990. Entonces, la computación permitirá tener interconectados todos estos servicios. Y con una pequeña cajita, como la unidad de control remoto que tengo en mi mano, podremos poner en funcionamiento teléfono, televisión, equipos de música y otros aparatos para que realicen variadas e interesantes funciones. Presionando algunos botones en un aparato similar a una calculadora portátil, será posible programar los discos o las películas que queremos recibir de inmediato en la casa. El diminuto selector transmitirá la orden al centro de servicios y allí equipos automáticos buscarán en los archivos la música y los videos correspondientes. Al hablar por teléfono, bastará decir el nombre de la persona con quien queremos conversar
para que el aparato busque el número en su memoria computarizada y haga la comunicación. Además, no solo escucharemos la voz, sino que el sistema de videofono permitirá que veamos la imagen de quien nos está hablando en la pantalla de un televisor cualquiera. En el mismo receptor podremos recibir también un servicio que ya hemos mostrado en ciudades como Londres o Madrid. Se llama Videotext y entrega al instante informaciones de interés como el pronóstico del tiempo, valor de las acciones y divisas extranjeras, guía de restaurantes, estado de las calles y carreteras, horarios de trenes, buses o aviones y carteleras de espectáculos con el comentario de la calidad de cada uno de ellos. Además, en el caso de las películas, se ofrece una sinopsis. Por su parte, los estudiantes que no quieran o no puedan ir hasta una biblioteca consultarán a través de este sistema cualquier libro o enciclopedia. Muy cerca del centro de investigaciones que acabamos de ver, se encuentra una industria que produce el equipo médico computarizado de más reciente desarrollo en el mundo. En esta planta son construidas unidades de resonancia nuclear magnética, máquinas que permiten estudiar el interior del cuerpo humano con gran exactitud. El segmento principal de estos equipos es un imán de enorme tamaño que pesa varias toneladas. Dicha pieza detiene los relojes, inutiliza las tarjetas de crédito y las calculadoras. Por eso, no hay que llevar ninguno de estos elementos cuando uno se aproxima a una unidad de resonancia nuclear magnética. Las personas que usan marcapasos y prótesis metálicas tampoco pueden acercarse. Las cámaras de filmación también corren peligro, por eso nosotros debemos ubicarlas a cierta distancia. Pero, en contraste con estos inconvenientes, la nueva técnica representa un gran adelanto en el diagnóstico médico. Cuando un paciente es colocado bajo el poderoso imán, el interior del organismo se hace visible en la pantalla de un computador. El proceso mediante el cual opera el sistema es muy complejo, pero se puede sintetizar en una idea. Nuestro cuerpo tiene millones de átomos. La resonancia nuclear magnética puede alinear esos átomos y enviarles una señal. Cuando dicha señal retorna al equipo, informa sobre los movimientos que tuvieron los átomos. Entonces, el computador al cual está conectado procesa todos los datos y con ellos crea imágenes que revelan lo que ocurre en los distintos órganos. Las unidades de resonancia nuclear magnética comenzaron a ser usadas en 1981. De entonces hasta ahora, su tecnología ha mejorado año a año. Sin embargo, por su alto costo que supera el millón de dólares, hay solo alrededor de 50 en funcionamiento en todo el mundo, principalmente en los grandes centros de salud de Estados Unidos y Europa. Uno de ellos es el Hospital de la Universidad de Leiden, en Holanda. La principal aplicación de esta técnica es para examinar el cerebro. Tumores, inflamaciones, obstrucción de las arterias y otras lesiones se pueden ver muy bien con la resonancia nuclear magnética. Las imágenes permiten distinguir los tejidos anormales de aquellos que están sanos. Lo mismo ocurre en la médula espinal, órgano que es difícil observar con otros métodos de diagnóstico. En el corazón es posible comprobar si está aumentado o disminuido de tamaño, si el músculo cardíaco está alterado o si las arterias muestran alguna anormalidad. También podemos descubrir tumores en el útero, en la próstata, en la pelvis y en general en toda la zona del abdomen con mucha más eficiencia respecto a cualquier otro método. Esto significa que es muy útil en el diagnóstico del cáncer. La resonancia nuclear magnética es superior al escáner en muchos aspectos, porque permite estudiar los cambios bioquímicos que ocurren dentro del cuerpo, brinda una mejor imagen y los exámenes se realizan en tiempo más corto.
Además, no emite radiaciones que signifiquen ningún peligro para la salud. Otra ventaja es que hace posible ver las diferencias en los tejidos blandos, como los del hígado, que no son observables con otras técnicas. Finalmente, podemos evaluar si los medicamentos están actuando adecuadamente sobre un tumor, por ejemplo, o si otros tratamientos han sido efectivos. Esto es muy útil e interesante. Aquí vemos algunas imágenes que proporcionan los equipos de resonancia nuclear magnética. Este es el tórax, y dentro de él se aprecian las cavidades cardíacas. En las estructuras óseas de la rodilla es posible diferenciar músculos, grasa, ligamentos, líquido y huesos. Ahora apreciamos un estudio de los discos vertebrales y la médula espinal. Dentro del cráneo, las estructuras cerebrales se pueden observar con precisión milimétrica. Además, gracias a la reconstrucción de imágenes que hace el computador, los especialistas consiguen imágenes tridimensionales de los órganos, lo que permite ver su anatomía real. Como en estos ejemplos, se estima que la resonancia nuclear magnética revolucionará el diagnóstico en muchas especialidades cuando llegue a tener uso masivo. En esta filial de la industria Xerox, en Massachusetts, Estados Unidos, se fabrica un equipo que es un adelanto de las máquinas inteligentes que habrá en el futuro. Aquí se están usando los chips para armar computadores que pueden reconocer letras y números impresos en cualquier libro o revista. Tal avance de la microelectrónica permite que las personas ciegas escuchen los textos, ya que el computador repite en voz alta todo lo que lee. Vale decir, transforma el material escrito en lenguaje oral. Los no videntes que ya han tenido oportunidad de usar la máquina señalan que es un instrumento muy valioso para ellos. Yo he sido ciego toda mi vida. Uso esta máquina desde hace más o menos un año y ha sido realmente una gran ayuda para mí. Ahora puedo leer el diario o una revista o hasta una buena novela sin ningún problema y casi más rápido de lo que puede leer una persona vidente. Por supuesto, todo el trabajo lo hace el computador. Yo solamente me relajo y escucho. Claro que, de todos modos, sigo usando el sistema Braille para textos que esta máquina no entiende, porque la letra es muy chica o porque están mal escritos. Pero lo importante es que puedo leer. El equipo, que puede ser adaptado para leer en distintos idiomas, funciona mecánicamente en forma similar a las fotocopiadoras. Un dispositivo explora cada página línea por línea y envía las señales al computador, el cual traduce los textos para que los repita una voz artificial. Para operar la máquina se usa una caja de comando que regula la velocidad de lectura, el tono y el volumen del audio. En caso de duda, es posible pedirle al computador que repita una frase o deletree una palabra difícil. Actualmente existen alrededor de 500 de estos equipos en el mundo. La mayoría se encuentra en universidades y centros de investigación. Su alto costo, de aproximadamente $30,000, es el que impide un empleo masivo. Pero a futuro, cuando el valor baje, se espera que esté accesible para una mayor cantidad de no videntes. Son las 10 de la noche de un día viernes en Japón. A esta hora, llegamos a visitar el primer supermercado computarizado en el mundo. Pertenece a la cadena Seiyu y se encuentra en Yokohama, al sur de Tokio. Después de la diaria jornada de trabajo, este local ya ha cerrado sus puertas. En sus pasillos, solamente sigue trabajando un carro robot que recibe las instrucciones de un supervisor del establecimiento. Durante las próximas 5 horas, su misión es trasladar desde las bodegas toda la mercadería que se necesite para las ventas del día siguiente. Es una labor rutinaria, pesada y quizás aburrida para un ser humano, pero no para un vehículo computarizado.
Cuando es cerca de la medianoche, Liki, el robot de transporte del supermercado Seiyu de la ciudad de Yokohama en Japón, ha concluido su trabajo y se dirige hacia su lugar de descanso. En una hora y media, transportó 30 carros con mercaderías. Si este trabajo hubiera sido efectuado por 10 personas, habría demorado 4 veces más tiempo. Muy temprano en la mañana del sábado, el personal del supermercado se reúne para planificar las labores del día. Esta verdadera ceremonia finaliza con un tradicional saludo oriental. Y luego a trabajar con el entusiasmo y la dedicación ya característicos en esta nación asiática. La labor inicial de estos empleados consiste en ubicar en sus respectivos estantes toda la mercadería que la noche anterior trajo desde las bodegas el robot Liki. Cuando los primeros clientes llegan hasta el local, los equipos automáticos ya están en plena operación. Como por ejemplo, este carro de transporte que se desplaza sobre rieles instalados en el techo y en las murallas. Este novedoso mecanismo se usa para enviar dinero, boletas o productos de una sección a otra del supermercado. Así, se ahorra tiempo y no se molesta a los compradores. De todos los servicios computarizados para el público, este es uno de los que tiene mayor demanda. Se trata de un equipo automático para la venta de fiambres. En este panel, el comprador selecciona la clase y la cantidad de cecinas que desea adquirir. Inmediatamente, la máquina corta y empaqueta el jamón sin que intervenga ningún empleado en el despacho del producto. Una voz confirma la variedad elegida para que no haya equivocaciones y la máquina comienza su trabajo. Este sistema de venta computarizada asegura rapidez, higiene y comodidad para los clientes. Además, permite al comprador determinar exactamente la cantidad de dinero que desea gastar en estos productos. Así, el equipo se encarga de hacer los cálculos correspondientes en gramos o en kilos. En tanto, las dueñas de casa que desean llevar varios productos usan los clásicos carritos para transportar las mercaderías. Claro que aquí tienen una innovación. Disponen de un panel computarizado que permite hacer cálculos y llevar la cuenta exacta del valor de todos los artículos. Así, se puede adaptar mejor el presupuesto y no hay devoluciones en el momento de pagar. Los productos del mar son los alimentos más apetecidos por los japoneses. Por eso, en los escaparates donde son expuestos, hay sensores especiales que activan un computador cada vez que una mano se acerca a tomar algún pescado o marisco. El equipo informa al instante las variedades disponibles, el precio y formas de preparación. Todo el trabajo administrativo del establecimiento también es computarizado. Así se controla, por ejemplo, la falta o abundancia de los cientos de artículos que aquí se venden. El resultado es un abastecimiento óptimo y mejor servicio al público. Aparte de las secciones de ventas, hay también áreas de entretención. Así, los niños pueden divertirse con videojuegos mientras los padres compran. Por su parte, los adultos emplean estos terminales que tienen una amplia variedad de usos. Aquí es posible aprender computación, consultar datos de interés o conseguir recetas de cocina. Y para quienes no están con ánimo de hacer compras, un robot actúa desinteresadamente. Sin esperar propinas, este artista computarizado interpreta su música. Cosas ocurren en The House of Viceroy. Vea en acción a algunos de los más destacados tenistas internacionales y disfrute con sus grandes jugadas en el torneo ATP del Viceroy Tennis Cup.
del 9 al 15 de enero en el Club de Tenis Unión Viña del Mar. No se quede afuera. Es otro suceso de The House of Viceroy. Shampoo suave Timotei es tan suave que puedes usarlo tan seguido como desees. Timotei, con extracto de hierbas naturales, es tan suave y deja tu pelo tan limpio, brillante y fresco como las hierbas en primavera. Shampoo suave Timotei, tan suave que puedes usarlo tan seguido como desees. Uno de los grandes éxitos de la medicina es la forma como se ha manejado la incompatibilidad sanguínea entre un feto y su madre. El sueño frustrado de numerosas mujeres comenzó a superarse desde el mismo momento en que la ciencia logró determinar por qué las madres RH negativo podían provocar la muerte de sus hijos. Cuando en 1986 se realizó este reportaje, la prevención de la incompatibilidad estaba en sus inicios. Lo que se buscaba era perfeccionar una herramienta que ya había rendido frutos, la transfusión intrauterina. Hoy, ese método que solo comenzaba es una realidad en diversos países del mundo, incluido Chile. Actualmente, esta transfusión puede hacerse directamente a través del cordón umbilical. Es, por tanto, un procedimiento más seguro y eficaz. Además, la posibilidad de acceso al cordón umbilical del feto permite solucionar antes de nacer distintos problemas de salud y determinar alteraciones genéticas. Hace 20 años, ninguno de estos niños habría tenido posibilidades de vivir. Todos ellos son hijos de madres que tienen sangre RH negativo, condición que les significaba serias limitaciones para afrontar un embarazo normal. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia médica, esas madres superaron el problema y hoy sus hijos crecen en perfectas condiciones. La cantidad de sangre que tiene cada ser humano varía de acuerdo a diferentes factores como el peso, la talla, la raza y el sexo. En promedio, el hombre posee alrededor de 5 litros y la mujer cerca de medio litro menos. La sangre transporta el oxígeno y los nutrientes que necesitan para vivir todas nuestras células y retira desde ellas los productos de desecho. Por eso, circula a través de una extensa red de arterias, venas y vasos capilares que llega a cada uno de los rincones del cuerpo, excepto los cabellos, las uñas, los cartílagos y la córnea. Los principales componentes de la sangre son el plasma, las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Estos últimos son los que vemos ahora ampliados de tamaño miles de veces gracias a imágenes tomadas por un microscopio electrónico. El año 1900, de acuerdo a características de los glóbulos rojos, el médico austriaco Karl Landsteiner tipificó 4 grupos sanguíneos. Por este descubrimiento, el científico europeo obtuvo el premio Nobel y, en todo el mundo, disminuyó considerablemente la mortalidad por transfusiones erróneas. Estudios posteriores revelaron que los glóbulos rojos tienen en la superficie cientos de antígenos, que son sustancias microscópicas capaces de estimular la formación de anticuerpos, los cuales defienden a nuestro organismo contra los agentes extraños, como por ejemplo los que provocan enfermedades e infecciones. Por eso, si a una persona se le inyecta sangre de un grupo distinto al suyo, los anticuerpos atacan a los glóbulos rojos extraños, con lo cual la transfusión es inefectiva o disminuyen sustancialmente sus beneficios. Lo que ocurre es que cada grupo de sangre tiene determinados antígenos y anticuerpos. De allí se explica la necesidad de practicar ciertas pruebas sanguíneas antes de proceder a una transfusión. Entre los antígenos de los glóbulos rojos se cuenta un tipo muy importante llamado rhesus o RH. Su existencia fue descubierta el año 1940,
luego de estudios en monos similares a estos de la especie rhesus. Por ello, se le dio ese nombre al factor sanguíneo. Existen dos tipos de RH. Según estimaciones actuales, cerca de un 90% de la población mundial tiene RH positivo y el 10% restante RH negativo. Claro que los porcentajes varían entre los diferentes grupos étnicos. Es así como el RH negativo es muy raro que exista entre las personas de raza negra y oriental. En cambio, entre los vascos, lo presenta un alto número de habitantes, que alcanza a un 30% de la población. El hallazgo del factor RH fue vital para aclarar una serie de incompatibilidades entre personas de un mismo grupo sanguíneo. La necesidad de crear conciencia sobre el problema llevó a la Cruz Roja de Chile a establecer el año 1970 la Asociación de Personas RH Negativo. Alrededor de un 8% de los chilenos tiene dicho factor, y la unión entre ellos permite disponer de este tipo de sangre, que es escasa en el país, para afrontar urgencias. La existencia de la entidad favorece particularmente a las mujeres embarazadas que tienen RH negativo. Cuando estas madres gestan un hijo RH positivo, pueden enfrentar serios riesgos. Es posible que un traumatismo o un accidente provoquen el paso de la sangre del feto al torrente materno. Es muy raro que esto se produzca, pero si ocurre, el sistema inmunológico de la madre crea anticuerpos que llegan a dañar al niño en gestación. Si el pequeño nace sin problemas, sin embargo, es frecuente que durante el alumbramiento, vale decir, la salida de la placenta, se produzcan rupturas de vasos y comunicaciones entre la sangre de la madre, que es RH negativa, y la del niño, que es RH positiva. Entonces, en esa mujer, se producirá lo que los especialistas llaman una sensibilización. En la práctica, significa que creará anticuerpos contra el factor RH positivo y esto repercutirá en su próximo embarazo si es que hay nuevamente incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo. Todas estas situaciones obligan a una vigilancia especial de los embarazos de mujeres RH negativo con exámenes constantes para prever problemas. El matrimonio Vergara Peñafiel tiene 4 hijos, pero esta podría ser una familia mucho más numerosa aún, ya que la madre ha perdido 2 niños a raíz del problema de incompatibilidad del factor RH. Los 2 primeros embarazos de María Teresa Peñafiel fueron sin problemas, ya que sus hijas mayores tienen RH negativo igual que ella. Sin embargo, en la tercera gestación tuvo una niña con RH positivo. Entonces, quedó altamente sensibilizada y los siguientes embarazos fueron críticos. Uno de ellos terminó con la pérdida del hijo que esperaba y en el siguiente hubo que sacar prematuramente al niño del útero antes que los anticuerpos creados por su madre le costaran la vida. Fue un niño que nació a las 34 semanas de embarazo con cesárea, en muy malas condiciones, muy chiquitito, con una anemia muy aguda, por lo que se le hizo una transfusión inmediatamente al nacer y luego se le hizo un recambio de sangre. Se puso en incubadora, lógicamente, porque pesaba 1,900 kilos. Era muy chiquitito, yo lo vi al día siguiente de nacer. Me impresionó mucho ver el tamaño de este niño. Luchó mucho. Y también lo hicieron luchar en base a tanto examen que se le hizo, porque lo pincharon muchas veces en el día, le hicieron una gran cantidad de exámenes. Y bueno, durante estos 17 días que estuvo en la clínica, salió adelante, se superó y se mejoró. Ya habíamos tenido una experiencia 2 años antes, habíamos perdido un hijo, de tal forma que no quería, por ningún motivo, perderlo, porque sabíamos que esta era una bendición de Dios. Este pajarito que, en fin, con el correr de los días, en la incubadora, fue mejorando, hasta que pudieron
darlo de alta para venirse a su casa tras su madre, porque la madre ya estaba en la casa de muchos días antes y él seguía en la clínica, lo íbamos a ver todas las mañanas y todas las tardes, hasta que lo pudimos traer a la casa pesando apenas 1,5 kilos, dándole una mamadera. Cada hora había que darle en forma muy regular, con mucho cariño, hasta que con todo eso que se le brindó y que solamente el hogar le puede dar, él salió adelante. Hoy, ese pequeño que nació con tantas dificultades ya tiene 8 años y su desarrollo es completamente normal. Una cesárea de urgencia, pero oportuna, más el tratamiento aplicado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, permitieron que venciera los problemas que amenazaban su existencia. Sin embargo, su madre, en un siguiente embarazo, volvió a sufrir la muerte de un hijo. El mismo drama de pérdidas reiteradas de los niños que esperan han vivido muchas mujeres que tienen factor RH negativo en su sangre. Pero, gracias a los avances científicos en el campo médico, en las últimas 2 décadas existen herramientas muy eficientes para superar este problema. El profesor de medicina de la Universidad Alemana de Hannover, Jörg Schneider, es uno de los investigadores principales de un trabajo de cooperación científica internacional muy importante. Él, junto a especialistas de Estados Unidos y Gran Bretaña, contribuyó a desarrollar una sustancia que permite hacer un exitoso tratamiento a las madres que tienen factor RH negativo. El producto es un suero que se llama inmunoglobulina anti-RH, el cual debe ser aplicado en las 72 horas que siguen a cada parto de estas mujeres. Así, aunque el hijo haya traspasado a la madre glóbulos rojos positivos, el sistema inmunológico de la progenitora no reacciona en contra de ellos. De esta manera, se evita la sensibilización de la madre y puede tener nuevos partos sin problemas de incompatibilidad sanguínea con un feto RH positivo. Hoy en día, la inmunoglobulina es una gran ayuda para las mujeres RH negativo que son madres de un hijo RH positivo. Si ellas reciben este suero inmediatamente después del parto, evitarán quedar sensibilizadas y así pueden tener nuevos hijos sin problemas. Es decir, aplicada oportunamente, elimina todas las dificultades de la incompatibilidad en los siguientes embarazos. Sin embargo, no sirve para las mujeres que ya padecen el problema, o sea, aquellas que ya están sensibilizadas. Esta sustancia se obtiene de las donaciones que llegan a los bancos de sangre. Aquí en Alemania Federal basta con solo 50 donantes permanentes para producir la inmunoglobulina anti-RH que necesita toda la población del país, que asciende a 60 millones de habitantes. Sin embargo, ya estamos trabajando para elaborar este suero en el laboratorio con biotecnología. Cuando esto se logre, ya no serán necesarios los donantes para producir la inmunoglobulina anti-RH. Aquí vemos a una mujer RH negativo que fue madre hace pocas horas en el momento que recibe la inmunoglobulina. Tal como señalan los especialistas, con esta sola inyección, ella no creará anticuerpos que puedan afectar a futuros hijos. Gracias a esta terapia preventiva, muchas mujeres, como María Elena Coloma, han afrontado varios embarazos sin complicaciones. Esta joven mamá, por ejemplo, ya tiene 4 niños. En un sentido estricto, la inmunoglobulina no es una vacuna, pero se le conoce como tal debido a su capacidad de prevenir problemas en el sistema inmunológico de la madre que pueden afectar al feto. Con mi primer hijo, al tercer mes de embarazo, yo sufrí de RH negativo. Me impresionó un poquito porque sé que es complicado esto, pero no fue mucho porque toda mi familia es RH negativo y siempre se ha hablado del RH negativo, todos mis hermanos, mi mamá es RH negativo. Y al séptimo mes me enteré que había que ponerse una vacuna para no tener problema con el segundo hijo que yo esperara. Para mí no es ningún problema ser RH negativo. Nunca he tenido problemas porque siempre me he preocupado después de cada parto ponerme la vacuna. No sé lo que es tener problemas con el RH negativo.
Los cuatro hijos de María Elena Coloma, quienes tienen entre 4 meses y 9 años de edad, nacieron y crecen normalmente, aun cuando el factor RH de la sangre de ellos es distinto al de su madre. Cuando una madre no usó oportunamente la vacuna y está sensibilizada, debe controlar rigurosamente su embarazo mes a mes. En cada oportunidad, el obstetra hará exámenes especiales para chequear el estado del feto en el útero. Un método de diagnóstico muy útil es la amniocentesis, procedimiento en el cual se saca un pequeño volumen de líquido amniótico del útero materno. Con el empleo de la ecografía, se puede hoy dirigir muy bien la aguja que penetra en el vientre para no dañar al niño en gestación. Por eso, los especialistas pueden practicar el examen con gran certeza y sin molestias para la mujer. Luego, el líquido extraído es analizado en el laboratorio y entrega una valiosa información. En pantalla vemos una muestra de líquido amniótico normal. En cambio, el color de este otro señala que el feto está afectado por los anticuerpos de su madre. Estas evaluaciones son básicas para que los médicos sepan si el niño en gestación tiene problemas leves, moderados o severos. Dependiendo del caso, se tomará la decisión de adelantar el parto, hacer un tratamiento al feto cuando aún está en el útero materno, o bien dejar que el embarazo siga adelante hasta su término normal. Cuando el proceso destructivo de los glóbulos rojos es muy acentuado, se produce una anemia crítica del feto en el útero. El problema afecta seriamente el hígado y otros órganos del niño, todo lo cual otorga al cuadro extrema complejidad. Esto, en la medida que se va haciendo progresivo, hace que el niño comience a acumular líquido en otros órganos, especialmente en la guatita, donde el niño tiene un abdomen muy distendido con cantidades de líquidos a veces de 200 o 300 centímetros cúbicos, en los pulmones, en el cuero cabelludo, en la piel, y nacen absolutamente hinchados. Son unas verdaderas bolsitas de agua. En este caso, en estos niños se aprecia desde el momento en que nacen una palidez intensa, unas manchas en la piel habitualmente que corresponden a manchas petequiales por su falla del hígado, ya que el hígado es un órgano también productor de factores de coagulación y al haber un problema de coagulación se llenan de manchitas moradas en la piel, un hígado muy aumentado de tamaño, un vaso muy aumentado de tamaño, una guatita muy distendida, y estos niños nacen habitualmente con una asfixia grave y con una anemia severa. El cuadro que afecta a estos niños se denomina hidrops y su manejo es muy difícil. Las posibilidades de vivir en tales condiciones son bajísimas. Por eso, la idea es prevenir el problema o bien tratarlo lo más precozmente posible. Cuando los médicos detectan dificultades durante el periodo gestacional, existe hoy la posibilidad de hacer al feto una transfusión sanguínea intrauterina. En dicho procedimiento, la sangre llega a través de un fino conducto desde el exterior hasta la zona abdominal del feto. Allí es absorbida y el niño la incorpora a su circulación, que es independiente del torrente sanguíneo de la madre. Esta técnica fue desarrollada en los años 60 y, al comienzo, se hacía prácticamente a ciegas. En la actualidad, sin embargo, con la ayuda de la ecografía o ultrasonido, su eficacia ha mejorado notablemente. Hoy día, la transfusión fetal mediante el empleo de la ecografía es extraordinariamente más sencilla. Se permite individualizar muy bien el lugar exacto donde colocar la sangre en el feto. Y el futuro se vislumbra ya no solamente colocarle la sangre al feto en el interior de la cavidad abdominal, como se utilizaba anteriormente, sino que ir directamente a puncionar vasos fetales a través de la individualización del cordón umbilical y realizar una verdadera transfusión como una persona la recibe en cualquier banco de sangre. En el Hospital Sótero del Río de Santiago, vemos ahora al equipo que encabeza el doctor Ernesto Benke en un intento por salvar la vida a una niña que aún no nace.
Ella tiene incompatibilidad de factor RH con su madre y por eso necesita urgentemente una transfusión intrauterina. Aun cuando el ecógrafo ayuda a hacer las maniobras con mayor seguridad, de todas formas es un procedimiento muy delicado. El especialista debe tomar todos los resguardos para no provocar un traumatismo al feto o dañar alguna de sus vísceras, lo cual podría conducir a un desenlace mortal. Ubicado el punto preciso, comienza la administración de sangre que permitirá superar la anemia que afecta a la niña que se encuentra en el útero. Gracias al procedimiento oportuno, el embarazo puede seguir adelante sin problemas. Y un mes más tarde, asistimos al parto en el que nace esta niña, llamada Karina, cuyo desarrollo gestacional tuvo una amenaza tan seria. Y tanto los médicos como su madre, una modesta mujer provinciana, comprueban con alegría que la niña no presenta ninguna anormalidad preocupante. Solo deberá permanecer unos días en la unidad de cuidados intensivos neonatales para tener vigilancia permanente. Allí es sometida a 3 recambios sanguíneos con el fin de superar una anemia moderada. Y luego de este tratamiento se encuentra en condiciones de ir a su hogar. En Teno, cerca de la ciudad de Curicó, vemos aquí a la pequeña Karina a los 7 meses de vida. Su crecimiento y desarrollo son absolutamente normales, lo que significa un motivo de gran alegría para su madre, Eugenia Donoso, y toda la familia que vive en esta zona agraria. Yo estoy muy contenta con mi niñita porque ya está grande. Cuando duerme, despierta gritando. Y grita, pues yo estoy en la cocina y la siento gritar y vengo contenta a verla porque está tan habilosa ya. Es el grupo RH negativo. Ya está muy bien mi niñita porque me decían que era muy difícil que ella se criara. Pero gracias a Dios y la Virgen que está bien mi niña. La señora Eugenia Donoso tenía ya 6 hijos cuando perdió un niño por el problema del factor RH. Pero como para ella los hijos son una bendición de Dios, hizo todos los esfuerzos necesarios para sacar adelante a Karina, la 7ª hermana de esta numerosa familia. Universidad Georgetown, en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. Aquí se encuentra uno de los centros médicos líderes en el mundo en el tratamiento de las mujeres que tienen problemas para ser madres a raíz del factor RH de su sangre. En el hospital de este centro universitario norteamericano trabaja el doctor John Quinnon, uno de los especialistas de mayor experiencia en el campo de las transfusiones intrauterinas. Él comenzó a aplicar dicho procedimiento hace aproximadamente 15 años y hasta ahora ha tratado más de 1,000 fetos que se encontraban en situación crítica. Estas transfusiones se hacen solo a los niños que corren el peligro de morir en el útero materno y que son demasiado inmaduros todavía para sacarlos mediante un parto. Lo que se persigue entonces es mantenerlos en las mejores condiciones posibles para que nazcan sin mayores problemas. Este procedimiento tiene ciertos riesgos, pero son bajos en comparación a los beneficios. Nosotros sabemos que si no se hace la transfusión, el feto morirá en un par de semanas. Sin embargo, con este tratamiento, en los últimos años, estamos salvando un 70 a un 75% de niños que iban a morir. A futuro, creo que los resultados podrán mejorar más aún cuando se difunda la transfusión directa al cordón umbilical del feto. Así, se conseguirá una más rápida corrección de la anemia del niño y podremos salvar a muchos pequeños que en el pasado morían. En los casos más graves, junto a las transfusiones intrauterinas, el doctor Quinnon está empleando también plasmaféresis en las mujeres embarazadas que tienen incompatibilidad de factor RH con los hijos que esperan. Esta técnica permite hacer un verdadero lavado de la sangre, en el cual se reemplaza el plasma. Así,
disminuye el nivel de anticuerpos de la madre que actúan en contra del feto. Ahora vemos una de las pacientes que demandó más trabajo al equipo del Dr. Quinn. La señora Barbara Baller, residente de la ciudad de Washington, tiene dos hijos. Una niña de poco más de 4 años de edad y un hombrecito de algunos meses de vida. Ambos constituyen la principal preocupación y el más importante motivo de felicidad para ella y su marido. Pero ambos marcaron también dos hitos cruciales en su existencia. Pasamos momentos muy difíciles, tanto yo como mi esposo. Por eso estos dos niños significan tanto para nosotros. Cuando nació la primera niña, yo quedé sensibilizada. El siguiente embarazo fue muy complicado. Tuve que someterme a varios tratamientos y transfusiones, pero el niño que esperaba murió. Entonces los médicos dijeron que mi caso era muy complejo y que sería extremadamente difícil tener otro hijo. Sin embargo, lo intentamos. Claro que fue muy duro. Tuve que estar en tratamientos constantes durante los últimos 5 meses del embarazo. Me hacían 2 a 3 sesiones de plasmaféresis a la semana. Cada una duraba por lo menos 1/2 día. Y para salvar a mi hijo, hubo que realizar 5 transfusiones intrauterinas. Fue un tiempo larguísimo de tensión e incertidumbre. Por fortuna, todo ya pasó. El niño nació, es normal, y ya no nos acordamos de todo lo que ocurrió. Solo miramos hacia adelante y con mi marido tenemos la esperanza de que nuestro hijo muy pronto ya estará jugando fútbol. Para la gran mayoría de las mujeres, los hijos constituyen la principal fuente de realización y felicidad. En Washington, en Teno, en Hanover y en muchos lugares del mundo, hay madres doblemente realizadas gracias a sus hijos y gracias a los avances médicos que permitieron que ellos salieran adelante. La gente,